colega trompetista del mundo. Bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediría es que por favor te suscribas, le den like a este video y apriete la campanita. También te pido que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, Fran Grillo Trompetista. Si deseas convertirte en un patrocinante de este canal, busca el link en la descripción del video de mi cuenta Patreon, patreon.com/trumpetoftheworld. Esto me ayudará a seguir haciendo más contenido para ti. Y ya viene en pocas semanas el lanzamiento del sistema DSPT con rutinas que te harán despegar definitivamente con la trompeta. He trabajado bastante investigando para realizar esas rutinas y de crear una forma novedosa para que este sistema esté al alcance de todos, ¿ok? Entonces, está atento a todas mis redes sociales que pronto voy a anunciar cómo vas a tener alcance a este sistema. Bueno, el programa de curiosidades de la trompeta de hoy está interesantísimo. Vas a conocer cómo es que se produce el sonido en nuestra amada trompeta, porque de esa manera es mi intención que conscientemente sepas qué es lo que sucede cuando la tocas. Eso te va a facilitar mucho el trabajo de producir el sonido de la trompeta, porque a veces tenemos cualquier tipo de ideas y soplamos y que eso suene como sea y no sabemos muy bien qué está haciendo. Bueno, echamos aire, vamos a echar aire, pero yo no sé qué es lo que está pasando realmente que la está haciendo sonar. Entonces, mi intención es que eso se aclare para que sea más sencillo para ti el tocar el instrumento. He de hacer notar que esta es la segunda vez que subo este video porque la versión anterior causó mucha polémica. Entonces, estuve hablando con varios colegas, o sea, de forma cordial, pero sí hubo polémica. Por cierto que aquí en el video anterior, el colega Rubén Tapia me hizo un comentario. Por supuesto, estaban de acuerdo con la perspectiva. Por supuesto, yo soy muy respetuoso de la perspectiva del colega. Y te mando un gran saludo y un gran abrazo. Y te agradezco que hayas hecho ese comentario. Porque, bueno, eso me dio pie a hacer ciertos análisis y ciertas reflexiones para plantear este tema desde otra perspectiva, ¿ok? Para no generar este tipo de polémicas, ¿no? Entonces espero que esta información sí te resulte de utilidad a ti y a todos los colegas que van a ver este video. Así que quédate hasta el final del video, ya que es interesantísimo porque vas a conocer qué son las frecuencias, qué relación tienen con las notas musicales, vas a conocer cómo se produce el sonido con la trompeta y muchas otras cosas más. Así que comenzamos. Bueno, lo primero que hay que decir es que a cada nota le corresponde una frecuencia distinta. Al do le corresponde una frecuencia. Al re le corresponde una frecuencia. Al mi le corresponde una frecuencia. Al fa le corresponde una frecuencia. Al sol una frecuencia. Al la una frecuencia. Al si una frecuencia. Y al siguiente do otra frecuencia. Y así sucesivamente. Cada nota musical que tocamos en la trompeta le corresponde una frecuencia. Bueno, para saber lo que es la frecuencia, debemos saber que el sonido está compuesto por ondas, que son estas culebritas que tú debes de conocer, ¿no? Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que se repiten esas ondas. La frecuencia se mide en hertz, ¿ok? También se le dice hercios, ¿no? Pero por lo general la vas a ver escrita hertz, H-E-R-T-Z, o simplemente vas a ver escrita una H-Z. ¿Y qué es un hertz? Un hertz es la cantidad de veces que se repiten las ondas en un segundo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que estos conceptos queden bien claros. Es mucho más sencillo de lo que suena. Supongamos que vamos a hacer un do grave con nuestra trompeta. Es decir, un do de la primera línea adicional inferior del pentagrama. Este do. ¿Ok? Ese do tiene una frecuencia de 233.08 Hz. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese do tiene 233.08 ondas por cada segundo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que quieres hacer un re de primer espacio adicional inferior, es decir, este re. Ese re tiene una frecuencia de 261.63 Hz. O lo que es lo mismo, ese re tiene 261.63 ondas por segundo. ¿Okay? Vamos a ver un tercer ejemplo. El sol de segunda línea del pentagrama, es decir, este sol. Para hacer ese sol,
debes generar en tus labios 349.23 ondas por cada segundo. Es decir, la frecuencia de ese sol es 349.23 Hz. ¿Ok? Bueno, ya vimos qué es la frecuencia. Ya vimos que a cada nota le corresponde una frecuencia. Ya vimos cómo se mide la frecuencia, que es a través de los Hz. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo suena nuestro amado instrumento. Antes de ver cómo suena esto, vamos a aclarar algo, ¿no? Que fue el tema de la polémica del video anterior, ¿no? Pero es necesario aclararlo, ¿no? Si tomamos un aparato amplificador, es decir, tú tomas un micrófono conectado a un amplificador. Este amplificador, a su vez, conectado a unas cornetas, ¿ok? Y tú haces este sonido frente al micrófono, ¿qué va a suceder? Estas ondas sonoras que salen a través de tus labios entran en el micrófono y el micrófono lo convierte en ondas electromagnéticas, ¿verdad? Eso va hasta el amplificador. El amplificador, como su nombre lo dice, amplifica esa señal, amplifica esas ondas y luego los envía a las cornetas, y las cornetas lo vuelven a convertir en ondas sonoras. Por eso que cuando tú tomas un micrófono y haces esto, por las cornetas va a salir este mismo sonido, pero amplificado, es decir, más fuerte. Con la trompeta no sucede eso, ¿ok? Con la trompeta, si tú haces, aunque el tema del buzzing es un poco polémico, supongamos que la trompeta suena con este mismo sonido dentro de la boquilla. Como pudiste ver, ese sonido no es este, ¿ok? Entonces, ciertamente es más fuerte que este, podríamos decir de alguna manera que se amplifica el sonido, pero no es el mismo sonido, ¿verdad? Tal vez yo no me supe explicar en el video anterior y eso fue lo que yo quise decir, no es el mismo sonido de tus labios. Entonces, ¿cómo se produce el sonido aquí? Aquí el sonido no se produce por la amplificación de las ondas sonoras que estás produciendo en tus labios, como sucede en un equipo de sonido con un micrófono. Aquí el sonido se produce a través de algo llamado resonancia. ¿Qué es la resonancia? Bueno, supongamos que tienes un cuerpo vibrando en una frecuencia de 200 Hz. Ya tú sabes que esto significa que este cuerpo está haciendo 200 ondas por cada segundo. Supongamos que colocas un cuerpo enfrente y comienza a resonar por simpatía con este objeto, ¿ok? Entonces este objeto comienza a resonar con la misma frecuencia que este objeto. Entonces los dos están resonando a 200 Hz. Es decir, los dos están produciendo 200 ondas por segundo, ¿ok? Entonces, ¿qué estimuló este a resonar? Este objeto, ¿ok? Eso se llama resonancia. Entonces, con la trompeta sucede exactamente lo mismo. Las ondas que se generan en tus labios hacen que el material de la trompeta comience a resonar en la misma frecuencia, ¿ok? Es muy importante que tengas claro lo que acabo de decir, y si no está claro, retrocede un poquito y velo, porque es muy importante para poder seguir la secuencia de lo que voy a decir en este momento. Bueno, una vez que ya sabemos que la trompeta suena producto de la resonancia, entonces ya tú sabes que este sonido que tú estás escuchando aquí es diferente del sonido que están generando tus labios dentro de la boquilla. ¿Okay? Entonces, vamos a ver unos ejemplos prácticos para que esto se aclare un poco mejor. Volvamos a nuestro do grave, que es el do de primera línea adicional inferior del pentagrama. Ya dijimos que la frecuencia de ese do grave es 233.08 Hz. Es decir, para producir ese do, tus labios deben vibrar a una frecuencia de 233.08 Hz, que no es otra cosa que 233.08 ondas por segundo. Eso es lo que debe generar tus labios dentro de la boquilla, ¿no? Entonces, una vez que tus labios generan esa frecuencia, eso va a producir una vibración aquí en la boquilla y va a viajar el aire,
¿ok? Es como un gas resonante, vamos a decirlo así, ¿no? Recuerden que yo no soy un experto en física, ¿no? Entonces es como un gas resonante que viaja al interior del instrumento, ¿ok? Y termina vibrando nuestra campana, pasa por el cuerpo del instrumento, etcétera, etcétera. Se producen unos fenómenos dentro del instrumento llamados ondas estacionarias. Eso no vamos a profundizar porque la idea no es hacer esto muy físico, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que la campana comienza a vibrar en esa frecuencia. Y eso es lo que da el sonido que todos escuchamos de la trompeta. Entonces, si no has entendido muy bien este concepto, te recomiendo que retrases un poquito el video y lo vuelves a ver hasta que lo comprendas para que puedas seguir la secuencia de lo que viene, porque esto se pone interesantísimo. A mí me encanta este tema. Ok, supongamos que yo hago vibrar mis labios a una frecuencia de 233.08 Hz, que no es otra cosa que 233.08 ondas por segundo, ¿verdad? Yo hago vibrar mis labios aquí adentro así, pero tengo esta posición apretada. ¿Por qué no se produce un do? Porque la trompeta va a generar las vibraciones de acuerdo a su longitud, ¿ok? Si no has visto por qué cambian las notas cuando aprietas los pistones, por aquí te voy a dejar el link para que puedas entender esto que estoy diciendo, ¿ok? Cuando apretamos los pistones, la trompeta cambia de longitud. Entonces, ahora toma sentido lo que vimos en ese programa de curiosidades de la trompeta. Entonces, para que la trompeta pueda vibrar en la frecuencia del do, tiene que tener una longitud en específico, ¿ok? Eso es muy importante. Y esa longitud te la da la primera posición, ¿ok? Si tú aprietas el segundo pistón, la trompeta no va a tener la longitud que requiere para que vibre en la frecuencia del do. Va a tener la longitud para vibrar en la nota si o en la nota fa sostenido, ¿ok? Y en algunas otras notas que son de posiciones de recurso. Entonces aquí ya entramos en otro tema que es interesantísimo, que es el tema de los armónicos, ¿ok? Ese tema lo vamos a profundizar en otro programa de curiosidades de la trompeta. Pero lo que vamos a decir aquí de los armónicos, que es algo muy, 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 muy importante, ¿verdad? Si ya vimos que la trompeta vibra por resonancia de la vibración que tú generas en tus labios, ¿ok? Y por eso suena diferente a esto, ¿ok? Porque lo que está es resonando con esta vibración que tú estás generando, ¿ok? Pues hay varias cosas que podemos deducir aquí. Primero, ¿qué determina que tu sonido sea más brillante o más oscuro o más medioso? ¿Okay? Eso se llama timbre del sonido, ¿no? ¿Qué es lo que lo determina? ¿Y qué es lo que determina entonces que una trompeta no suene como un violín? Pues porque si tú tocas un violín y tocas esta misma frecuencia de 233.08, también en el violín va a sonar un do de trompeta. ¿Okay? Para el violín eso sería un si bemol por otro tipo de razones, porque ese instrumento está en do, pero no nos vamos a desviar, sino simplemente, si un violín toca una nota a una frecuencia de 233.08 Hz, es el mismo sonido que en la trompeta sería un do, ¿ok? Porque suenan diferentes entonces los sonidos. Bueno, ahí entra el concepto del timbre, ¿verdad? ¿Y qué da el timbre del instrumento? Lo dan los armónicos, ¿ok? En el caso de la trompeta, viene un segundo tema muy interesante. Entonces, ¿por qué si yo toco un do en esta trompeta, me suena de una manera y otro colega agarra la misma trompeta con la misma boquilla y le suena ese do con otro timbre de sonido? A lo mejor le suena más brillante o le suena más oscuro que a mí. Y agarramos un tercer colega y es posible que suene diferente a los otros dos. ¿Okay? ¿Qué hace eso? Si todos estamos produciendo 233.08 Hz. O sea, que estamos produciendo los tres la misma frecuencia, pero sin embargo el sonido tiene características diferentes. Bueno, ahí entran en juego los llamados armónicos. ¿Okay? Entonces, dentro de la trompeta se estimulan ciertos armónicos, ¿okay? Que a su vez
son producto de la forma como hacemos vibrar nuestros labios, ¿ok? Por eso es que nuestro sonido es nuestra huella digital. Hay sonidos que son muy similares entre trompetistas, muy similares, pero en general cada uno tiende a tener su sonido. Supongo que como hay de todo en la naturaleza, habrán dos trompetistas que tengan exactamente el sonido. Mire, eso no lo sé. O sea, como en el mundo de las posibilidades, cualquier posibilidad es posible. O sea, como en el mundo de las posibilidades, cualquier posibilidad es posible. Pues, podría pasar. Yo no lo he visto todavía en mi carrera, ¿no? A dos trompetistas que tengan el sonido exactamente igual, ¿no? Pero sí los he escuchado con sonidos parecidos. Sin embargo, ¿qué los hace diferentes? Los armónicos, ¿ok? Y esos armónicos los determina la forma en que hacemos vibrar nuestros labios, que eso, esa forma, esas vibraciones que estamos produciendo en nuestros labios van a hacer que la trompeta se excite de forma diferente, es decir, que vibre de forma diferente en su cuerpo, pues, en la campana y en su cuerpo. Entonces, lo que sí nos atañe a nosotros como trompetistas, y por eso se los digo, los repito otra vez, o sea, cuando nosotros tocamos la trompeta es muy importante que nos enfoquemos en la vibración de nuestros labios. Y fíjense que por aquí me voy a atrever a decir algo que físicamente lo desconozco, pero es mi perspectiva en este momento. O sea, si aprendo algo diferente, lo voy a compartir con todos ustedes como siempre hago. Siempre que, cuando hay evolución en el conocimiento y en las habilidades, pues yo las comparto. Entonces, es posible que este sonido resultante sea una combinación del sonido real de nuestros labios con la vibración del instrumento, ¿no? En cierta medida, ¿no? Tengo entendido físicamente que después de cierta frecuencia aguda, ¿okay?, por cuestiones físicas del instrumento, el instrumento tiende a no responder. Esa vibración tiende a no responder. Esos son otros conceptos físicos, porque dentro de las ondas estacionarias hay algo que se llama nodo, ¿okay?, que es donde no vibra la onda. Y hay algo que se llama vientre o antinodo, que es donde la onda sí vibra, ¿no? Entonces es la cresta de vibración de la onda. Entonces, dentro de esos conceptos, de cierta frecuencia aguda, por ejemplo, la campana tiende a no vibrar, ¿ok? Y entonces allí es cuando posiblemente en esas zonas del registro, y les digo posiblemente porque esto es algo por investigar, en esa zona del registro sean nuestros labios lo que tienda a salir por aquí. La vibración de nuestros labios es lo que tienda a salir por aquí. Y por eso es que a medida que vas tocando más agudo, se hace un poco más resistente la vibración en el instrumento, ¿no? Y entonces aquí viene lo que hablamos siempre, flujo de aire libre, pensar en facilidad de vibración, porque claro, mientras más agudo, la vibración es mucho más rápida, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas creo que son interesantes para nosotros como trompetistas saberlo. O sea, este instrumento suena por resonancia, y las clases que vienen se van a dar cuenta por qué es tan importante entender esto que estoy diciendo aquí, ¿ok? Vienen unas clases bien interesantes de ejercicios prácticos con la trompeta, donde se toman en cuenta estos conceptos que estamos manejando hoy. Que ella responde a la vibración de nuestros labios, ¿ok? No es como el micrófono que y se amplificó. Yo sé que en la primera clase de este curso aprende a tocar trompetas de cero. Yo les dije que la trompeta era como un amplificador, era como si tú utilizabas un micrófono. Les dije eso porque había que resumir esa clase. Imagínense, esa clase nos iba a hacer 50 minutos. O sea, se lo hice para resumir la clase y no extenderme en temas físicos. Pero ya como hay un programa que se llama Curiosidades de la Trompeta, pues en este programa sí nos podemos ahondar en esto que estamos hablando hoy. La resonancia. Así es que suena tu instrumento. Y por eso es tan importante escoger bien la trompeta que vas a utilizar según el estilo que vayas a tocar, ¿no? Ese es otro programa que viene por allí, ¿ok? Tomando en cuenta
este concepto de resonancia, porque obviamente no, hay trompetas que van a tender a estimular la parte más brillante de las frecuencias, y hay trompetas que van a tender a estimular la parte más oscura de las frecuencias, o sea, a través de los llamados armónicos, ¿okay? Pero entonces estate atento que pronto viene el programa de curiosidades de la trompeta de los armónicos, y más adelante va a venir la parte ya de las trompetas. Ten un poquito de paciencia, pero pronto va a venir ese programa que promete ser muy interesante. Entonces, por el momento, haciendo un resumen de este programa de curiosidades de la trompeta, pues lo último que puedo decirte es que cuando toques la trompeta, una posición cerebral bien, bien óptima es tener conciencia de que tú estás haciendo vibrar tus labios, y eso está generando una resonancia en tu boquilla y en tu campana, ¿ok? Como que estás generando resonancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo cuando tú tocas tu trompeta. A través del aire está viajando esta resonancia dentro del instrumento que tú estás generando, ¿ok? Que estás generando aquí en la boquilla. Hay otras cosas que no te estoy diciendo hoy, que son parte de la técnica que te voy a dar, y todo va a tomar sentido, pero ya esta posición mental, ya tú puedes estar claro de qué está sucediendo cuando tú tocas la trompeta. Ya no es algo difuso, así que, uy, ¿qué es lo que pasa? No, no. Tú haces vibrar tus labios y tu trompeta resuena, vibra tu campana, y así se produce el sonido. Entonces, cualquier duda que tengas, me la puedes dejar en la caja de comentarios de este video, que yo con gusto la responderé. Recuerda que este sábado viene un excelente programa de trompetistas legendarios. No te lo pierdas, que va a estar buenísimo. Entonces, no me queda más que despedirme. En que termines de tener un final de semana lleno de bendiciones. Y hasta la próxima, colega trompetista del mundo.